Bueno, tutorial número 12, bienvenidas a todas. Vamos a hacer hoy una flor aplicando la vareta doble. La base de la flor la venimos trabajando en distintos materiales y en distintos encuentros. Mirá lo que estoy haciendo ahora. Puse con una aguja 6 o 5 y medio, 5 puntos, 2, 4, 5, punto de cierre, hice un anillo. Y de nuevo voy a hacer 1, 2, 3 al aire. Voy a empezar una vuelta de varetas dobles. Yo te dije que la vareta doble, y más en este material, tiene que tener un buen margen. Entonces, y tenés que aplicar además, mira, estaba recién trabajando con el otro material. Tenés que tener más fuerza. 2, 3. Cada material ofrece una resistencia diferente. 4, 5, 6. Mirá el tamaño que queda, ¿eh? Ya esto solo sería 6. Lo podrías aplicar 7. Ahora vamos a ver cómo queda de grande. 8. Te va a quedar un super botón. 9. 10. Acá había hecho. Mirá el tamaño que tiene. Vamos a compararlo con los otros y nos vamos a dar cuenta. Estos 10. Estas 10 varetas dobles en este material serían estas 10 centrales. Mucha diferencia. Bueno, llego entonces. A ver, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Llego. Tomo el cierre de las 3 iniciales que había hecho. 3 cadenitas iniciales. Acomodo, porque es un material durín. Tiene mucha resistencia. Y voy a hacer una de 3 pétalos. 3, 4, 5 cadenitas al aire. Salto 1. Acordate. Medio punto. 5 cadenitas al aire. Yo te voy a enseñar sobre 3 pétalos. Simplemente para enfatizar la idea de cómo abro y cómo cierro esa media flor, que en general no estamos acostumbradas las que hacemos flores a hacerlas, y es muy buen complemento, lo podés realizar con cualquier restito y enfatizar un lindo trabajo. Cierro. Mira cómo me quedó. Ahora continúo, pero paro para mostrar. ¿Ves que es súper grandote? Bueno, ahora voy a llenarlos con color. Perdón, me crucé. Perdón, no te dije. Discúlpame. Me crucé en la cámara. Bueno, ahora voy a entrar. Tomo el hilo doble. Y pongo 3 cadenas de altura. ¿Viste que no lo até en ningún lugar? Simplemente lo puse doble. Y lo trabajé en las 3 cadenas de altura. Y ahora pongo acá adentro. Tenía 5 cadenas. Bueno, voy a poner 10 de estas varetonas. 10 varetas dobles, flojas, felices de andar corriendo por la vida. Sí, yo te dejo caminando, señora, así que mis varetas corren conmigo. Y si no están presentes cuando uno desarrolla un diseño constantemente, y una trama presente en vos, la incorporás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agarré esta lana, no es una lana. 9,
10. Es una cinta muy interesante. Una cadena de altura, hay medio punto, hago punto de cierre. Cerré mi primer pétalo. Una cadena al aire. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Una cadena al aire y punto de cierre sobre el medio punto. Y así llego a finalizar la labor de hoy, que nos hemos dedicado a armar con los chicos tres flores diferentes en esta mañana fría de cuarentena, esperando que cuando vos la recibas tengas el mismo sol que tenemos nosotros acá, aunque tengo el camarógrafo con frío. 2, 4, 5. Me apura, tengo que tejer más rápido, señora. No se queje si no entiende, porque es culpa de él. 2, 3, 4. Yo digo, cuando íbamos a la escuela antes había escarchas. No todas las escuelas tenían abrigo, calefacción, y si no, una estufita querosén que era una lástima de verla, que no abrigaba a nadie. Calentador. Brand metal. ¿Y ahí qué? Ahí cero. Y ahora no estamos en un lugar, si no está súper climatizado o refrigerado. Somos muy conformistas. Señora, mire, una super flor, media flor. Si la hace de 5, imagínese, buenísima. Les agradezco mucho y las espero en el próximo encuentro.